Margarita Zavala asegura que la claridad es esencial en política y por eso, afirma, ha hecho públicas sus aspiraciones a la candidatura por la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. ¿Decisión de vida? Sí, como todas las de los seres humanos, como todas las de los mexicanos nacidos en la segunda mitad del siglo XX. Margarita Zavala es una de ellas, nada más que aspira a despachar en Palacio Nacional. ¿Hiciste un diagnóstico del país? Ya, gracias. En esa época lo sentí que iba mal. Todavía no se escapaba el Chapo, todavía no nos habían dicho que 2 millones más de pobres, todavía no se devaluaba la moneda. Pero sí estaba clara que el país no iba bien y que algo se tenía que hacer. Yo, cuando empecé a narrar parte de mi vida, me di cuenta de que todas mis decisiones habían tenido que ver con México, desde las pequeñas hasta las grandes. Pues sí fui acostumbrada a revisar a mi país, a revisar o hacer un diagnóstico. Y es un país que lo conocí a través del PAN, a través de todo lo vivido, particularmente de campañas, de innumerables campañas políticas. Y por supuesto a los 6 años, no sé qué pesó más, pero fue el conjunto que me permitió decir, hay que transformarlo, hay que entrarle, lo puedo transformar. Y entonces viene la pregunta, ¿lo puedo yo transformar? ¿Lo puedo hacer yo? Y en ese sentido pesaron muchas cosas. Mi vida misma y por supuesto con el mérito que le quieran dar, los 6 años que conocí al país desde un lugar que es muy difícil ver. Así, Margarita Zavala saca a la luz Margarita, mi historia, que no es tanto un libro de memorias, más bien se trata de la narración de cómo se construye una mujer que vive y trabaja en la política. Decidí que tratándose de mí se conocía sobre todo la parte pública, incluso la parte pública más conocida es obviamente la que estoy acompañando a Felipe como presidente de la República y que al mismo tiempo podría ser importante para mí que se conociera mi persona, quien me formó, como fui caminando, y que finalmente será también parte de la política y me pareció importante que se supiera. Con imágenes de Miguel de Luna, Berta Hernández.